M12 es un proyecto fotográfico que tiene como soporte una muestra fotográfica y un fotolibro. Y consideramos estas dos opciones que son complementarias y que cada una tiene un lenguaje diferente en tanto a durabilidad en el tiempo y tamaño. La muestra consta de 20 imágenes de gran formato, son fotos de 1 metro por 1 metro y tiene una narrativa particular y diseñada específicamente para ese soporte, que es una muestra de museo, digamos, o de sala. El fotolibro es un soporte que tiene una perdurabilidad en el tiempo superior. Una persona puede tenerlo y guardarlo y el libro dura en su proceso de admiración o de retención mucho más tiempo de lo que dura la obra en una pared, en alguna sala o un museo, que es un periodo acotado en el tiempo. Y planificándolo de esta manera, el libro tiene un lenguaje completamente diferente al de la muestra, tiene más fotos, incluye ciertas piezas gráficas de diseño y una conceptualización quizás superior y más elaborada también a lo que es la muestra en sí. Por lo tanto, si bien cada soporte puede ser observado y apreciado de manera independiente, es en su relación en donde la obra también puede alcanzar como un nivel de comprensión superior, ya que son soportes complementarios y no excluyentes. El elemento central de la muestra es la condición humana. Y esta condición humana representada en este cubículo negro, que puede ser cualquier elemento, pero que en este caso coincide con que es un ascensor, que está particularmente en un lugar de Santiago que es el metro. Pero perfectamente podría ser cualquier otro lugar. Lo que importa ahí es que este espacio genera una especie de teatro en donde hay una cámara negra que es el vacío y que en el fondo cada persona que aparece en este cuadro le da una capacidad interpretativa diferente. En cada cuadro, con cada persona, el espacio cambia y se tiñe de lo que esta persona nos está mostrando. Entonces ese es el elemento central de la obra, que nos confronta finalmente con nuestra condición contemporánea de seres humanos. Vivimos arrojados en una sociedad como la actual, en donde la despersonalización, el ensimismamiento, la falta de comunicación, la falta de interés son como ejes centrales de esta vida cotidiana. El proceso de toma fotográfica no parte con una intención de hacer nada más que obedecer un poco al impulso que tiene cada fotógrafo de hacer fotos en cualquier lugar. Este ascensor aparece en mi vida, digamos, como parte del recorrido habitual que yo hago en mi casa al trabajo. Subí una escalera y me encontraba con esta escena repetidas veces, hasta que en un momento decido sacar la cámara y registrarla un poco sin ninguna intención más que el impulso simplemente de fotografiar. Bueno, pasan los días y empiezo a hacer de este gesto un gesto repetido. Empiezo a elegir la misma escalera siempre para poder encontrarme con el ascensor y muy de pasada sigo haciendo estas fotos. Hasta que en un momento me encuentro ya con cierta cantidad importante de material que me permite conversarlo con el que después es el editor del proyecto, mostrarle las fotos y empezar como a articular un poco una cierta estrategia narrativa con respecto a este trabajo. Una estrategia narrativa y también un poco filosófica o intelectual de más o menos lo que está mostrándonos subterráneamente o profundamente estas imágenes, más allá de un ascensor y una persona adentro. La estrategia más que nada empieza como a sugerirnos que dentro
de esta especie de concepto de microteatro público, en donde cada personaje le da una característica especial a este espacio, empezamos a encontrar que hay pequeñas micronarraciones o microcuentos. Entonces empezamos a articular ciertas secuencias en donde en 4, 3 o 6 imágenes empezamos como a ver que hay como una especie de inicio, desarrollo y desenlace de una muy pequeña historia y muy particular, que le da como empieza. Esa es una fórmula de articulación. La otra, empezamos también a ver como que hay ciertas clases de retratos, empezamos a notar que hay muchas mujeres que ocupan este espacio, entonces empezamos a articular también como una serie de retratos de mujeres, empezamos a ver que hay situaciones más cómicas, otras que son más trágicas, empezamos a elegir cuáles son las que nos interesa mostrar para articular también un discurso contemporáneo que hable respecto a la sociedad. Y nada, pues después de tener un poco armado este cuento, empezamos a mandarlo a concursos de diferente índole, convocatorias también para fotógrafos jóvenes, contemporáneos, y en todas es como bien recibido. Consigue cierta distinción en premio, consigue estar en una muestra del Museo de Bellas Artes, de Arte Contemporáneo. Y va como en el fondo con esto, nosotros vamos tanteando el terreno y diciendo, bueno, el trabajo sí, a pesar de ser tan extraño, quizás en un principio tan abstracto, sí tiene cabida dentro de círculos que son como más artísticos, más autorales y también más periodísticos. Entonces, con eso ya decidimos un poco reforzar, aumentar el volumen de esta producción y postularlo después a un fondar para poder acceder a publicarlo en sus dos formatos. Para este proyecto usé una cámara, digamos, de bolsillo, de muy pequeño formato, una Lumix chiquitita, que llevaba en el bolsillo la chaqueta, la mochila, obviamente por comodidad, por peso. Este trabajo yo lo hacía en mis trayectos de mi casa al trabajo, entonces tampoco no usaba un equipo fotográfico, digamos, profesional, como se piensa. Y las fotos las hacía en espacios de tiempo muy reducidos, porque igual en ese lugar, para poder hacer fotos, hay que tener ciertas autorizaciones y todo. Entonces yo, igual de manera un poco clandestina, me instalaba en mi posición fuera del ascensor y dejaba la cámara más o menos lista, seteada, con la exposición correcta y todo, y me daba vuelta y esperaba, y de reojo miraba si subía gente, bajaba, y cuando ya estaba alguien adentro o el ascensor apareciendo, yo me daba vuelta, fotografiaba y luego me volvía como a esconder y darle la espalda a la situación. Y eso lo hacía unas 3-4 veces en la mañana, y luego me iba al trabajo a revisar, llegaba obviamente a revisar mi material. Y nada, hay ciertas anécdotas. Una vez llegó un guardia a preguntarme qué estaba haciendo, porque una señora había dado aviso de que había un joven misterioso haciendo fotos al ascensor. Yo le dije que era un proyecto artístico, con lo cual el guardia no quedó, lo saqué un poco de su espacio en donde él quería interactuar conmigo, y quedó un poco en blanco, y aproveché de escaparme sin dar mayores explicaciones. La cámara, al ser pequeña, tiene un sensor muy pequeño, por lo tanto la posibilidad de ampliar estas fotos es reducida. Nosotros, al elegir este formato uno por uno, sabíamos que estábamos exigiendo el recurso tecnológico al máximo y estábamos dispuestos a hacernos cargo de eso y de las supuestas deficiencias técnicas que esto podría traer. Por ejemplo, para los puristas, no sé, ver estos píxeles reventados, esta poca definición quizás en los bordes, que podría presumirse que es como falta de foco. No sé, son cosas que para nosotros en un momento pasan a ser parte también del lenguaje de la obra, el lenguaje expresivo, su textura. Todo se ve definido finalmente por esa decisión de hacer las fotos primero con una cámara tan pequeña y luego ampliar las copias a un tamaño tan grande. Es un riesgo que tomamos y que nos deja como satisfechos, porque en el fondo estuvimos siempre jugando a eso un poco, desde
la manera en que se hacían las fotos, la manera en que enfrentamos el trabajo, la manera en que lo mostramos, siempre fue tomando los mayores riesgos posibles dentro de lo que una obra artística propone. O sea, claro, no estábamos peleándonos a cuchilladas, pero sí estábamos asumiendo ciertas situaciones en donde podríamos vernos expuestos al peligro de que las cosas no funcionaran bien. En el libro también lo hicimos así, elegimos un lenguaje, el lenguaje como del silencio, del misterio, en donde intentamos develar muy poco de lo que estábamos haciendo, de nuestras intenciones, para dejarle en el fondo ese trabajo al espectador. Después de conseguir tal cantidad de material, solo uno tiene que obedecer el impulso lógico de este material, que es llevarlo hacia los diferentes niveles de su propia naturaleza. Es decir, si yo tengo un material y lo tengo un poco probado en esta suerte de competencia que lo tiré como al testeo público en diferentes tipos de certámenes, y le va bien, el siguiente paso es buscar financiamiento para poder publicarlo, para poder exhibirlo. Entonces no hay una búsqueda como personal de que yo quiera hacer algo, que yo quiera transmitir algo, sino que finalmente me veo enfrentado a una situación en la que yo tengo que responder como tengo que responder y no hay otra salida. Si eso es una búsqueda artística o no, yo no lo sé, pero sí funcioné así en este trabajo y después de todos los ciclos que he completado con él, no he tenido otro intento, ni otro llamado, ni otra experiencia que me haga seguir buscando otras cosas. Yo estoy ahora haciendo mi trabajo de fotógrafo y no tengo ninguna expectativa más allá de eso. Mi relación con la capacidad humana creativa siempre ha estado muy bien nutrida de autores de literatura, de poesía, que me han acompañado siempre en estos recorridos, también de mucha lectura en el metro. Yo siempre he ocupado mucho los vagones, las micros también. Entonces siempre he estado leyendo, no sé, gente que me inspira como Jack Kerouac, Bolaño, Pablo de Roca. Y también la música que en el fondo le da un poco de ambiente a todos estos recorridos, que son autores también que tienen cierto peso para mí, como Nick Cave, como David Bowie, Charly García, que son artistas que en el fondo también grafican mucho lo que es la vida en la ciudad, las relaciones humanas, describen imágenes poéticas potentes. Entonces, claro, quizás ahí se empieza a cruzar esto de la narrativa, la imagen, en la música, en los textos. Creo que abstraerse de eso es limitante, y limitarse es un error. Me siento siempre muy, muy bien nutrido de las cosas que van apareciendo en mi camino, también del saber popular, de lo que se escucha en las calles, de lo que habla la gente. Me parece que ahí también hay como un caldo de cultivo de ideas geniales. Las cosas que se gritan en la calle, en las ferias, me parece que ahí hay creatividad humana en potencia, en experiencia. Exponer en Estación Mapocho es una experiencia que para la obra es muy importante, ya que al estar instalada en un lugar con este peso histórico, en cuanto a la relación que tiene el edificio con la ciudad y con el paso que ha tenido a través del tiempo, enaltece el valor de la obra, la sitúa en un muy buen lugar y hace que esta pueda ser disfrutada y admirada por el público en una dimensión mucho más noble.